El informativo desde la U es un proyecto impulsado por las autoridades de la Universidad de Costa Rica con el fin de visibilizar la acción social de esta institución universitaria. Este programa de noticias da a conocer cada semana la amplia pluralidad de personas, ideas y proyectos que conviven en nuestra universidad. La pluralidad que existe en nuestra institución muy posiblemente no exista en ninguna otra institución del país. Y esto conduce a que en nuestra universidad exista una enorme producción intelectual y una enorme producción científica que tiene una proyección social extraordinaria. Entonces, la Universidad de Costa Rica, en virtud de lo que acabo de decir, es noticia. Y la Universidad de Costa Rica tiene noticias que son de interés institucional, pero también de un gran interés social, de un gran interés nacional. De manera que el haber hecho un informativo como Desde la U es una iniciativa verdaderamente acertada y extraordinariamente oportuna, porque le hace ver a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad nacional, esta tan apreciable riqueza que tenemos en nuestra institución. Los y las costarricenses pueden de esta manera apreciar la productividad de nuestra universidad y esperamos que de esta manera también puedan aprovechar la oferta que la universidad hace hacia sí misma, o sea, hacia su propia comunidad universitaria, pero también a la comunidad nacional. El canal UCR depende directamente de la Vicerrectoría de Acción Social, la cual impulsa el aporte que la academia hace a la sociedad costarricense por medio de programas como Desde la U. Cumplimos un año de tener el noticiero semanal, en este caso, en el canal UCR de televisión, procurando, como todo lo que procuramos hacer en la Universidad de Costa Rica, que sea un noticiero alternativo, que tenga una forma distinta de entregar la noticia, respetuosa con nuestros televidentes y además que evoque la participación de los televidentes y las televidentes, porque la universidad quiere eso, que estimule el desarrollo de lo más genuino de la cultura costarricense sin hacerle el juego a lo que hay en el ambiente, a lo que prevalece en el ambiente, no solo nacional, sino internacionalmente, que es la forma esa amarillista y, si se quiere, chabacana de entregar la noticia. Nosotros en la Universidad de Costa Rica pretendemos estimular el espíritu crítico y la capacidad de análisis de los televidentes y, por supuesto, como ya lo dije, su participación. Este informativo es un proyecto creado por el director del canal UCR, Gerardo Chavarría, quien estima que Desde la U ya logró establecerse, pero ahora requiere de mayores recursos para consolidarse y crecer. Para mí es una gran satisfacción, primero porque era un proyecto que se venía necesitando desde hace muchos años. Dichosamente lo logramos ya echar a andar. Me parece que es importante para la acción social, pues porque divulga los tres ejes fundamentales de la universidad, que son la investigación, la educación y la acción social, la docencia, perdón, y la acción social. Y me parece que no existe en Costa Rica, en los informativos de las empresas privadas de televisión, alguna sección por lo menos que divulgara lo nuestro, sino que es ocasional, generalmente cuando hay algún problema a nivel nacional, lo de carreteras, que es lo que más está de moda últimamente. Por eso me parece que es importante, porque en el caso nuestro solamente noticias universitarias son las que salen ahí. En cuanto a la acción social, pues me parece que tanto la vicerrectoría como la rectoría deberían de darnos un poquito más de apoyo, porque el noticiero no se ha consolidado, o sea, está saliendo al aire, pero requiere de una serie de necesidades que nosotros no las podemos lamentablemente financiar, tiene que ser a través del presupuesto de la universidad, que esperamos a corto plazo se vaya logrando consolidar un poquito más
y que haya conciencia de parte de nuestras autoridades de las labores que estamos haciendo. Al celebrar su primer aniversario, el informativo Desde la U busca un mayor desarrollo para atender las demandas informativas de la comunidad universitaria y costarricense.